¡Vamos! Y es feriado. No, es feriado. ¿Cómo están, chicos? Martes. ¿Cómo martes. Cuesta el martes? ¿Cómo sí, cuesta el martes? Ya mañana es viernes, chicos. Tengo la intuición de que hoy vamos a hacer un programón. Perdóname, todos los días hacemos un programón. Upa. Pero distinto hoy. Upa. Como una cosa... Claro, todos los días son distintos. Claro, todos los días son distintos. Sí, pero hoy tengo la intuición de que va a pasar algo lindo. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no. Nunca se cumplan tus intuiciones. Mira, ahí está pasando algo lindo. Por ejemplo, pero eso no lo intuía. Es obvio que es una chica lo que acaba de decir. Porque bueno, ese no creo que hayas... Sí, Lucho Neve. No, ¡Luciano! No es bueno, no anda el parlante afuera. Es un operador. Ah, lástima. Escuchame, ¿sos de que se cumplan tus intuiciones? Opa. Son de que se te cumplan las intuiciones, ahí lo dije bien. Nuestras. Por ejemplo, cuando... De nuestras. Me pasa mucho con las personas cuando alguien no me cierra... te deja abierto, termina... claro. Cuando alguien no te cierra, te deja abierto. Exacto. Claro. Y además te termina cagando. Upa. ¿Sí? Si a mí... La tía no Pocha. Me cierra algo de una persona no, y a la larga... Bueno, viva. Moni, la Moni Pocha, yo no sé si son todas las mujeres, yo creo que sí, pero Moni tiene un noveno sentido. Cuando, no voy a dar nombres, obviamente, porque gente conocida... Está apellido, ¿no? No, no. Me dice, bueno. Cuando apenas lo conozco, che, ¿no sabes qué bien que me cayó tal? Me hace, ¿qué? No sé. Y yo, viste, no, ¿qué sabes? Si lo viste 2 minutos, va. Y tenía razón. Me pasó en 3 oportunidades que me acuerde. Con 3 personas distintas. Con 3 personas distintas que me dijo, cuídate. Bueno. No, ya dije, no voy a dar nombre. ¡Habla, marica! Y encima son gente conocida, famosa. Me dice, cuídate. Lástima que no está Marque, que tenía la lista ahí. No, pero. Pero tienen un sexto sentido ustedes, o es Moni sola. Yo a veces con algunas cosas me funciona. Es más intuitiva. Bueno, me ha pasado con sueños también, Fuera de joda. ¿En qué sentido? ¿Que soñaste algo y se cumplió? Soñé algo, por ejemplo, un amigo me estaba escondiendo algo. El vibrador, el vibrador. El perico. Pero. Upa. Y. El tiqui tiqui. Y soñé con él y con una situación que cuando le conté el sueño me dijo. Bueno, te tengo que contar. Te colé un dedo. Y pasó. Ay, ¿podés ser más específica? ¿Qué dijo? No, no sé. No, te pero si no. Un dedo, pero no conocemos a la persona, o es famosa. Claro. No, no es famosa. Y contalo. Es uno de los mellizos que vivía con vos. Escucha, no, ¿qué iba a escuchar? El que te comía la comida. No es él. No. ¿Los mellizos gays? Sí. No son. ¿Los gays son todos mellizos? ¿Los mellizos son todos gays? No. Dina, ¿para qué todos ellos todos mellizos? Es una linda también. Comedia musical. Che, escuchame, pero pará, ¿qué pasó? Sé más específica, claro. Que me intriga bueno, mucho. Bueno, soñé específicamente con un chabón que no conocía, que le tiraba onda a mi amigo, que se acostaban en una cama redonda. Mirá, no, viendo la película de Porcel. Muy retorcido. Sí, o el programa de Moria. Ah, la cama con muy Moria. Retorcido todo. Y cuando se lo cuento muy a mi amigo, me dice... El chabón que vos me estás describiendo y me empieza a decir, tenía los dientes separados, era blanco, pero al punto de ser albino. Hermoso. Sí. Bagallo, dientes separados. ¿No viste? Dientes separados. Ahora, Luis Miguel tiene los dientes separados. Claro. No, bueno, soñé con ese chico y yo no lo conocía a ese chico y resultó ser que ese pibe era la pareja de un chico que a él le gustaba. ¿Por qué no soñaste un número de la quiniela si se lo ganaba tu viejo? Claro, eso tiene razón. Qué egoísta que sos. Igual, espera, desde lo que soñaste hasta toda la deducción que se hizo. Es un montón, ¿eh? Pará, y con muertos, chicos. ¿Con muertos? Las personas que sueñan con alguien que. Bueno, yo acá dije Ramón Galarza y se murió. O sea, no, pero eso fue una premonición. Eso fue una puntería enorme. Eso fue bufa. Y cuando soñás con alguien y se muere. ¿Cómo? Cuando soñás con alguien y no, se muere. Por suerte no, realmente cuando soñás con alguien que se muere, le alargas la vida, dicen. Eso. Sí, a no, mí no me todo pasó. El mundo sueña con Mirta, pero como. No, yo sueño con mi viejo y ya se murió. Sí, bueno, pero hay que soñar, no va a revivir, boludo. A mí me pasó con Pelé. Pará, tenés que soñar que se muere. No soñar con tu viejo. Yo sueño que está vivo. No, cuando está vivo, soñás que se muere, ya te entiendo. Te alarga la vida. Ya te entendí, ya lo sé, pero no digo. Y pero soñás que está vivo. No me pasó de soñar eso, de que se murió alguien. Sí me pasa de soñar con gente que ya no está. Y lógico. Bueno, ¿por qué es lógico? No sé, ¿por qué lo otro es ilógico? Porque de alguna forma lo traes a los sueños cuando lo extrañás. No, no es ilógico lo otro. Lo que digo es que vos podés soñar con alguien que se muere y le alarga la vida. Obviamente no es. Sí, no es. Se cumple. Pero volviendo a lo de las predicciones, el sexto sentido. Mi vieja, y esto es real, cada vez que mi papá se esta ponía... Esta historia es real. Es real. Está real. Sí, cada vez que mi papá se ponía socio con alguien o se estaba por asociar con alguien a nivel comercial, mi mamá le decía, no, este no, te va a cagar, no, no, este te va a cagar. Sexto sentido. Siempre la pegó.
Sí, siempre. Le acertó al 100%. Tarde o temprano terminaron cagando. Y bueno, nunca pudo tener un socio. No, los socios siempre te cagan, vamos a ser sinceros. Los socios sí, es una gran comedia. Musical. Los socios siempre te cagan. Sobre todo si son familiares. O sea, olvídate, nunca hay que hacer negocios con familiares, ni con amigos. ¿Cómo no? Ni con amigos. Ni con amigos. Hay que hacer con enemigos. Con enemigos. Mira, pues ya sabes que te van a cagar. Que se llevan bien son Lucich y Payares. Sí, Lucich. Dale tiempo. Epa. Dale tiempo. Pero mira, en algún momento llevan ya unos en años. En algún momento alguno va a cagar a los otro. Sueños son. Mirá Real Ventura. Claro. Mirá Guillermo y Gustavo. Mirá Guillermo con Maradona. ¿Eh? Guillote con Maradona. Ah, pero puedo volver. Eran socios. Fue una pelea ahí. Pero bueno, se separaron. Una pelea más de. Chicos, voy a decir una frase que va a quedar en la historia. A veces nunca se dijo. Los sueños son, pero aquí se hacen realidad. Alcoyana, veritas. Qué bien. Bueno. Sí, no, hermoso. ¿Verdad? Dijo Berugo nunca, ¿no? Dijo Berugo Carambura. Sí, ¿y cuando soñás lo mismo que la otra persona, les pasó eso? No. ¿Y cómo sabés que soñás lo mismo que la otra persona? Sí, che, lo comentás. ¿Pero qué? ¿Yo lo soñé hace 3 meses o te dice lo soñé anoche también? Como lo anoche. Lo soñé anoche también. Como anoche. Con mi hermana una vez me pasó. Anoche soñé contigo. Son tan pobres que comparten los sueños. Ay, qué linda frase. Qué lindo. Y seguro que soñaba que comían sushi. Claro, sushi, para, no. Para despertarse con el estómago lleno. Cuando vos soñás para compartir, pedís a. Sí, pedís a ahí pedimos libre. Lo más caro. A tenedor libre. Ahí dame vacío, colita de cuadril, sueño chicos, que como. Lamento decirles que yo hasta soñaba pobre. Oh, mirá. No, sí, soñaba pobreza cuando no conocía otra cosa. Bueno, yo les conté que una vez soñé que estaba despierto. Claro, puede pasar eso. Soñé que estaba despierto y me levanté cansado porque supuestamente no había dormido. Ah, bueno, ¿podés creer? Este lo escuché yo, no, este lo hiciste en un tertulio. No, es un chiste. Lo conté acá hace 2-3 años. Paseo a la plaza, no, te acordás, 2003, 2004. Lo conté, te juro, me pasó hace poco, creo que el año pasado. Vos estabas envenenado porque había ganado Néstor, me acuerdo. Sí, odiabas 2003. Y dijiste Néstor ganó 2003. Yo también pensé que era un chiste. No era un chiste, me pasó en serio. No, pero para esas cosas soñé que estaba despierto. Supongo que lo soñé, porque no. Ahora pongo la duda. ¿No estarás despierto en serio? Ahora me hacen dudar. No, pará. A mí no, lo que me ha pasado el año pasado, que tuve un año de locos, era que me. No, ¿por qué de locos? Porque no paré de laburar. Entonces de noche me costaba dormirme y me pasaba que. Pero qué feo, ¿conociste a Josefina el año pasado? No, antes de conocerla, estoy hablando. Sí, pero el balance del año pasado tiene que ser positivo. No fue un año de locos. No, pará, a nivel. La loca es ella que se puso novio. No, eso es cierto. A nivel amoroso fue lo mejor que me pasó en la vida. Qué lindo. Pero a nivel laboral, laburé tanto que me pasaba que de noche, durante un tiempo largo, no me costaba dormir. Cuando conciliaba el sueño, soñaba que estaba laburando. Entonces cuando me despertaba, tenía la sensación de que el día no había terminado nunca. ¿Me explico? Sí, lo mismo sí, que vos decís, me pasó. Pero a nivel laboral. Entonces se me mezclaba gente ansiedad. De una radio, del canal, de la otra radio. Y era todo como ir corriendo de acá para allá y terminabas más cansado. Y una vez me pasó, no sé si les pasó alguna vez, varias veces, creo que 2 o 3. Soñé, supuestamente, que estaba en un piso alto, piso 40, 50, y que me caía, pero pará. Me caía y fue tan real la caída. ¿Que te caíste al piso? No, que pensé que me había muerto. De hecho, me desperté. Muerto, con sueño. Pensé, dije, estoy muerto, como diciendo, esta es la muerte. ¿Viste? Cuando decís, ¿esto es estar muerto? Para eso no contó Alexis una vez algo así. Para Don, no sé. Para Don en una nota. No le pasó. No, pero pará, no le pasó. Te juro que por 3-4 segundos dije, me morí. A ver, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Qué? Y después me di cuenta que estaba en la habitación. ¿Soñás en modo actor, en modo ficción? No lo sé, pero ¿no les pasó soñar que no, se moría? No, por suerte. No, pero las caídas siempre es súper recordable. Sí, eso sí. Y que vas desnudo, cámara lenta, y te persiguen. No, ¿nunca llegaron desnudo? Puede ser, ahora no me acuerdo. Sí me acuerdo que soñé cuando tenía el pelo largo que me cortaban el pelo y que me quería morir. Ah, yo soñé que estaba. Que te sentás en una sandía, no son tan. No, nunca. ¿Cómo vas a soñar que te persiguen desnudo? Sí. Pero y una vez soñé que. Ahí está, audio real. Es un sueño común. Ahí está soñando desnudo. Pero Carrosa. Ah, porque Carrosa. Sí, va a ser cámara lenta. Ahí va corriendo. Ah, es un sueño común. Ahora, no les pasó. Pará, y una vez soñé que era muy chico yo. Soñé. Se ve que me gustaba mucho el zorro. Y soñé que el zorro me agarraba y con la espada me pegaba en la cola chas. ¡Upa! No te la mandó a guardar de pedo. Perdonó la vida. Y el zorro vestido de zorro. Vestido de zorro. Te pegaba en la cola. Con el sable, con la espada. Asá en la cola. ¿Sí? ¿Qué quiere? Lo que soñé, boludo. A mí me pasó, pero con Fernando Lupi. Era el zorro también. Me nalgueaba, pero no estaba vestido de zorro. Ah. Y yo le decía, vos sos el zorro. Me decía, yo soy Lupi. ¿Qué ibas a decir? Bordo me dejó el culo. No, lo que iba a decir es que a mí lo que me pasó es que, por ejemplo, yo sueño que pongo el despertador a las 7 de la mañana
y a las 7 de la mañana me despierto sin haber puesto el, ah, ¿en serio? De culo. O sea, no hace falta que pongas la alarma. Exactamente, pero para eso me tengo que programar para soñar con el despertador. Uy, qué difícil. Ah, y es difícil. Qué juego de palabras. No siempre sale. Sí. Cuando soñás que se te caen los dientes. Uy, no sé si qué feo, sí. No, pará, cuando soñás pero, que estás cogiendo y no estás cogiendo. Ay, qué lindo. No, pero en no. serio, no le pasó. Me gusta nunca la soñar. Sí, sí. Me gusta la soñar. Pará, ¿y nunca te pasó que vas a, estás soñando que vas a un mijitorio a mear? Y te das cuenta que no. Sí, y, sí, y, sí. Ay, no, no. Y sí, te vas rápido. Sí, te despertás medio la puta de mear. Sí, sí, sí. Eso cuando estás aguantando en el sueño mear. Pero qué inteligente el cerebro que sueña que vas a mear para despertarte y que vayas a mear. Eso es verdad, eso es verdad. Es un genio. ¿Qué cabeza es la que piensa ahí? La de arriba. ¿La de arriba? Conectada con la de abajo. Y la de abajo, y cuando está por explotar, le avisa a la de arriba, despertate porque me meo. Claro. Sí, sí. ¿Es así? Sí, sí, sí. No, los sueños son maravillosos. Pero premonitorios nunca tuve, premonitorios. No, yo tampoco. Pero para el sueño sexual ha pasado. Sí. Y la famosa polución nocturna. La famosa polución nocturna. Cuando lo levantás a la cama en la mañana. Upa. Con el coso todo. Mira, ahí quiere. Hablando de, el de polución el nocturna. Del artesano. Dejar artesano, Marita. Dejá los amarrete, dejá los artesanos. Pasó de la casa. En un huevo los artesanos. Pero, y pará, y hay películas de gente que sueña, por ejemplo, con catástrofes. Ah, que sí, pasa, película, ¿no? Hay películas, bueno, no, hay superhéroes también. Pero digo, de algún lado por ahí salió. Hace no tanto, creo que me equivoco, la semana pasada soñé que estaba en un. No, que, lo soñé. No, sí lo soñé. Que, no, que está, tenía que buscar la salida porque mamita, quería ir. En mamita. No, mamita, yo sé dónde entrar y dónde salir. No, que era un lugar, tipo un edificio que subía y bajaba y no encontraba la salida. Me desperté agotado como si hubiera corrido toda la noche. Puede ser. Y en el medio. Como en mamita. Claro. Pero ahí estoy despierto. Pero terminás transpirado, agotado. Sí, bueno, se hace calor en los boliches, hace calor, sí, sí, chicos. Generalmente, cuando soñás que se te caen los dientes, generalmente. Sí, es porque, tenés bruxismo también. Ay, sí, claro. Entonces apretás tanto los dientes que te da la sensación de que se están rompiendo. Ahí también inteligente el cerebro de avisarte, che. Por eso yo, fuera de joda, digo, desde que me compré, me hice el aparato de bruxismo. Se viene un chivo. No. Me hice el aparato de bruxismo. No me pasa más de soñar con los dientes porque no los aprieto más. Y antes sí. Los aprieto, pero están protegidos por el coso de bruxismo. Claro. Bueno, y la explicación B. El bordillo. Algunos dicen. Un beso al. Sí, al oficial Mordillo. Que hacés el aire con ustedes, lo escuché. Salió. Es muy gracioso. Sí, es un genio. Es un genio. Sí, sí. Otra teoría es que cuando soñás con lo que se te caen los dientes, es que se va a morir alguien. El ratón Pérez se va a morir de un infarto. Tiene que ponerla toda hoy. El lado B. Dice, uy, se viene una muerte. Soñaste con caída de dientes. Uy, no pasa eso. Son teorías, son mitos. Tú viejo y fuera de joda, cuando soñaba algo, ¿lo iba a jugar? ¿Era de esos? Recordamos que el padre de Noé era ex ludópata. Iba a decir cleptómano. Ex ludópata. Y el ludópata es cleptómano. No, no siempre. Para no sustentar siempre, el vicio. No siempre. Un beso, papi, no sos cleptómano. No, ludópata, ex ludópata. ¿Pero soñaba con algo y lo jugaba? Sí, buscaba el significado del número, casi ni lo buscaba. No, se lo sabía, claro. Va, igual jugaba. Por eso a mí me quedó en la memoria, porque por lo general lo decía: il morto chi parla, o eso la cama. Claro. El 4 es la cama. El 4, el 5, sí, el cuatro. Perro. El 5, el perro. O el 6. Era buenísimo cuando ibas a la agencia Quiniela con los pibes que estaban, tocabas el botón y te salía. No, y jugabas. A mí ahí me gustaba cuando estaba el del Prode. Claro. Que vos jugabas al azar. Sí, a Luli. No. Al azar. Bueno, pero también jugabas. Jugabas al azar. En Villa del Parque. No jugabas al azar. No jugaba al azar. No, Ricardo elegían Gutiérrez. Un día. Elegíamos un día. Pero no con Luciano. No. ¿Qué otro Salazar? El que recién escucha este programa va a pensar que estuviste con Salazar. Sí, pero ya lo conté. Sí. ¿Lo cuento de nuevo? Sí, que una y fantasía del encargado. Sí. Un día llego y el portero de abajo del edificio me dice: se ríe así. Anoche, ¿eh? ¿Anoche qué? ¿Quién vino? Ah, sí, una chica. No. Estaba camufladita. Digo, no sé, pues porque tocaba el timbre abajo, no claro. Lo sabía yo. Estaba con una capucha. No se equivocan. Digo, nunca. No tengo idea. Nunca sí. Los porteros nunca se equivocan. Es la obra esa. Sí. Me gusta. Era Luciana Salazar. Digo, no, nada que ver. Sí. Ya. Sí, no, está bien. Negalo. Me dice. Pero yo ya sé que fue Luciana Salazar. Sí, de hecho, llamó. Tenemos el llamado grabado, finalmente, el portero. Y además lo contaste fuera del aire, ¿no? Ser sincero. ¿Qué conté fuera del aire? No lo quemé que tiene Mentira. Él estaba. Perdón, estaba soltero.
No, pero no, no. Y ella también, supongo. Ella también. Entonces, ah, estaba soltera ella. Claro. Ella siempre, no estaba corredado. Estoy hablando del año 2000. Yo vivía en el edificio. Ahora, lado, pará, estoy hablando del año 2000 mínimo. Sí, sí, claro, yo vivía en el edificio. 2001, ¿y cómo la pasaron? Qué poco, no vino. Pero qué poco código, supongo que estaba soltera. Ni averiguaste. Claro, ni preguntaste. Dale. Es la peor, no, preguntala. ¿Y por qué lo adornaste al portero para que no cuente nada? Nada. O sea, conmigo que le había decir Luciano Salazar. Es genial, porque pasan los años, cuenta lo mismo. Se pone igual de nervioso. Pero un día va a pisar el palito. Un día la va a pisar. En la última temporada va a decir, che. Ah, o sea, esta temporada. Esta temporada. Fue una joda y quedó, ¿viste? La fake news que queda. Claro, ¿te acordás de la fake news? Porque Luciano Salazar se puede enojar porque es mentira. Va a decir, ay, te estás colgando de mis tetas, literal. Estaría buenísimo. Estaría buenísimo. Yo no tengo drama. Vamos todos, entramos todos. En esas tetas entramos todos. Sí, pero igual. ¿Cómo hace, señora? ¿Qué hace, señora, con las tetas de Luciana? Imaginé a los cuatro colgados las tetas de Luciana. Es una fiesta eso, chico. ¿Pero por qué? Porque me imaginé caminando y todos colgando. Pero esas serían las tetas de la Coca Sandy, no, boludo, no las de Salazar que están acomodadas. Claro. Va, me contó él a mí. Yo no te conté. Chicos, arranquemos el programa. Están poniendo una situación muy incómoda. Sí, sí, va. ¿Qué pasa? Al final no se puede hablar, boludo, no, de verdad. 116-404-705. No, en nuestro hablar. Teléfono. Miremoslo. Estamos en vivo hasta las 7 de la tarde. Esto es Retarde, séptima temporada. Día martes. Llegan los auténticos decadentes. Un día lo va a contar en serio. Corazón. Mirá, para ella, boludo. Y dice así: yo no sé. Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con. Noticias.